Acá hubo un momento crítico, principalmente en la ciudad de Villa Dolores, sí, y en unas localidades aledañas que sí, son Villa Sarmiento y San Pedro, sí, donde hubo muchos contagiados las primeras semanas de julio, sí, pero después lograron ser aislados y tratados, y eso ha disminuido, pero igual hay cierta inconsciencia, ¿no? La gente también no aguanta, ¿no? Necesita reunirse, más en Villa Dolores. Villa Dolores es un lugar donde tiene mucha actividad social, de encuentros, de guitarreadas, de asados, todas esas cosas, ¿no? Claro, sí, sí. Forman parte de su folclore. Entonces esos hábitos son difíciles de controlar. Exactamente. Y bueno, y por supuesto, recién hablábamos de la parte gastronómica y la parte turística ahí por las sierras que te rodean a vos y también la parte artística, y hemos charlado en otras oportunidades qué difícil la situación para muchos, ¿no? Sí, es muy difícil. Nosotros los que actuamos, los que hacemos teatro, necesitamos, porque en algún momento decidimos hacer esto porque nos veíamos ahí compartiendo con la gente. Sí. Después se volvió masivo o exitoso, digamos, pero independientemente de que se tenga o no éxito, lo que uno responde a este, al fenómeno del encuentro. Claro. Y eso se extraña mucho. Entonces ahora han aparecido estas posibilidades como el streaming, que es una transmisión en vivo, y lo están haciendo muchos artistas. Yo, en la primera transmisión en toda la pandemia, así de este modo, sí, donde la gente paga una entrada, con una entrada ya lo pueden ver toda la familia o un grupo de amigos, de la cantidad que quieran, ¿no? En un televisor. Sí. Y lo vamos a hacer el 9 del 9 a las 9 p.m. Y bueno, tratando de conocer esto, Carlos. Claro, sí. Conocer esta. Yo he venido practicando a través de Facebook. He puesto a Doña Jovita ahí a comunicarse y leer los mensajes de la gente. Y realmente ha sido muy muy buena la respuesta. Ya hice dos transmisiones cortitas donde Doña Jovita está desorientada. Sí, sí. Pero ahí se pone a contar y cantar cosas y de este modo vamos invitando para el streaming, que va a durar unos 45 minutos. Lo notamos en la radio y lo notamos cuando acompañamos y escuchamos a las personas que están solas, que están aisladas, y vos decías, de todo esto de la tecnología, hay gente que todavía no la puede manejar. Te debe dar vuelta tantas cosas, ¿no? En los sentimientos, en tus ansias de poder hacer algo a través de lo que sabes hacer. Claro, y el primer objeto de esta soledad, de esta dificultad, es uno mismo. Es esta lucha de estar en una situación distinta y cómo mantener el ánimo, mantener la esperanza, las ganas de vivir, encontrar motivaciones. Bueno, empezás a recorrer la casa y conocer rincones que antes nunca habías observado, empiezan a aparecer libros perdidos, objetos que tienen un montón de significancia, que nos traen a la memoria momentos de la vida, objetos que tienen una historia, que la sola presencia te hace recordar momentos bellísimos o momentos tristes, ¿no? Entonces, esta tarea, esta especie de retiro obligatorio que estamos viviendo, lo ideal siempre es hacerlo teniendo en cuenta el espíritu, porque, digamos, si se nos enferma el alma, lo más probable es que también el cuerpo empiece a resentir, porque nos puede venir la pena, la depresión. Exacto. Y entonces uno tiene que descubrir todas las cosas bonitas que tiene en la vida. Entre ellos, encontré un cassette de Luis Lambertina, del Negro Álvarez, y me hace reír. O encontré un disco de antes, y tengo un tocadisco,
y me pongo a escuchar a Antonio Tormo o a Palito Ortega, o puedo escuchar a Chopin. Bueno, cada uno tiene su gusto, escucho chamamé. Claro. Y ahí uno va haciendo un trabajo de memoria agradecida. José Luis, te voy a molestar ahí, ya que, porque no tenemos la... No podemos salir de acá, no podemos viajar, pero sí a través de las comunicaciones. Y ya que estás por ahí vos, si lo podés traer a la abuela un ratito para que charle con nosotros. ¡Hola, ma! Sí. ¡Manocha! ¿Qué dice, abuela? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? No. No, ¿sabe qué pasó? Sí. Que se me había encajado la bombilla en el arreglo. No, claro. No, yo pensé que la había cebado por la bombilla o que había preparado agua para pelachancho. ¿Usted toma el mate amargo muy caliente o medio nomás? No, yo estoy tomando ahora, le he metido, no le puse hierba al mate, lo estoy trabajando con carqueja, sí, y un poquito de cedrón. Viene a ser como un aguapasto. A veces yo le pongo el yuyu que hace falta según el clima. Claro. Por ahí le pongo peperina, tomillo, carqueja, canchalagua, viravira, topasay, limoli, colectitín, sotoronjil, barberapierre, sajapajilla, palco, yantén, inca, yuyu. ¿Le paga alguna herboristería a usted, abuela? ¿Qué es una herbibostería? No, bueno, no, donde, porque acá en Maquena no tenemos todo eso yuyo, entonces tenemos que ir a alguna herboristería, algún local donde consigamos yuyitos que ya vienen medio amarronados, pero vienen algunos yuyos para estos lares. Cierto, ahí en mire, cuando ande por acá, porque a mí me contó un pajarito, sí, un pajarito, Balmaceda. Ah, qué, sí, qué personaje. Sí. Me contó Manocha, sí, que los yuyos allá en Maquena le están llegando percudidos. Ah, sí, puede ser. Sí, sí. Bueno, claro, es que en el traje... Del que viene, que va en el los chuyos andan peregrinando, viajan, salen de la sierra, los llevan para la Patagonia, otros los llevan para Buenos Aires, otros chuyos se van para Mendoza, y de Mendoza me tiran retortuños. El retortuño es un yuyito que tiene medio. Claro, mendocino. No, porque Pajarito Balmaceda, desde que va a la sierra, que anda por allá, hasta que viene acá, visita mucha gente porque es medio como jirafa, come de arriba, ¿vio, abuela? Entonces, es de aquerenciarse en algunos lugares mientras tanto. Claro, es un pajarito migratorio. Va haciendo parada. Claro, él se cansa. Claro, por ahí se llega, hace un tirón a San Pacho, de San Pacho cruza para Chira. Claro. Se demora la Punilla y de ahí baja para la otra ruta y se mete con Calán. Después agarra el camino de la costa y se mete por Villa Larca. Vuelve a meterse para Santa Rosa, se va a comer. Es inquieto, es un pajarito migratorio que se tiene. Es un pajarito ahora con el coronavirus y que tenerlos encerrados. Sí, sí, está enrejado, sí, sí. Sí, sí. Abuela, pero bien. ¿Qué tiene que hacer el 9 del 9 a las 9 de la noche? Mire, no, me quedé con eso del pajarito. Dele mucho cariño de parte mía y que disculpe que la última vez no le di al pecho. Le doy al pecho. Y sí, por ahí no hay. Yo le digo, perdone, mi hijo, que no le doy al pecho. Bueno, el 9 del 9, a las 9, usted no se mueve. Ajá. El 9 de las 9 tengo... un streaming. ¿Sí? ¿Lo tiene anotado eso? Claro, le tengo anotado con un avión acá en el hueso, ¿ves?
Acá, y lo tengo anotado, porque yo, ni cuando me han hablado, yo sí. entendí que era un striptease, que son esas mujeres que andan con ropa chiquita, sí, y sí, que, no. Que se contonean con un envión goloso, y dije, no, yo no. Pero no, a mí, claro. no, yo no, ni aunque ni a mí, ni no. aunque me dejen en planta permanente, no, no, yo no me anocho.